dije por fin. Bueno, pues resulta ser que Mercurio está retrógrado y nos ha hecho pilluladas. Y pues hoy vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de Mercurio retrógrado, de Marte retrógrado, que también viene por ahí. Y vamos a hablar de Tao, de sexualidad sagrada. Entonces, pues va a ser un programa muy interesante el del día de hoy. Y bueno, para eso invité al programa nuevamente a nuestro astrólogo de cabecera, a Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación una vez más, estoy un honor estar aquí una vez más. Pues encantada de estarte recibiendo aquí nuevamente, porque siempre hacemos como la plática muy, muy amena, a gusto, aprendemos, pues compartimos nuestras inquietudes, ¿no? Porque todos de repente, chihuahuas, ¿por qué otra vez me pasó a mí? ¿Y por qué no se da la cuestión de la comunicación? A mí se me borraron todos mis contactos, ¿eh? Mi teléfono la semana pasada congeló y no hubo de otra y no le pudieron hacer resucitación y se tuvo que ir caput todos los contactos. Entonces, pues así como a mí, Mercurio retrógrado implica que cuestión de comunicación, fallas con el internet, fallas con teléfonos, también con automóviles, ¿no? Parte. En general Mercurio es falla de telecomunicaciones, electrodomésticos, de computadoras, fallo de sistemas. ¿Ya oíste, Lalo? Fallo de todo ese aspecto. Pero lo más peculiar o lo más curioso es que es en Acuario. Y Acuario es esa búsqueda de sociabilizar, hermandad. Y pues qué curioso que hasta ahorita, no sé, por algo vendieron WhatsApp, hay alguna intención, por algo hay algo, no se sabe qué, no quiero meterme mucho, pero es esa parte de Acuario. Sí, ahorita les digo. Esa parte, y pues es muy cotidiano igual, evitar contratos, firmen bien, chequen las cláusulas. Sí. Si van a realizar viajes, pues háganlo de manera consciente, flúyanse, no estoy en contra, simplemente flúyanse, comunicaciones, checar bien sus datos, sus teléfonos, su todo de información de internet. Respalden, hagan respaldos. Si no, por experiencia aquí les pueden compartir. Madre, no, pero es parte natural del Mercurio, termina hasta el 28 de febrero. Y curiosamente, finalizando Mercurio retrógrado, el 1 de marzo empieza Marte retrógrado. Sí, no, pero espérate, no, déjanos pasar el trago amargo de Mercurio y luego empezamos con Marte. Oigan, hablando de eso, fíjate que estabas hablando de WhatsApp. ¿Saben ustedes? Bueno, habrá que comprobarlo, pero me lo contaron ayer o antier, que el inventor de WhatsApp, uno de los inventores, porque son dos. Uno de ellos, pues ahora son multimillonarios, ya salen en la revista de Forbes. Así porque es. Vendieron a Facebook su WhatsApp, su invento, y pues ya se volvieron millonarios. Pues sabías que ellos, cuando eran niños, uno de ellos, con lo que comían y podían comer eran con los cupones que regalaban. Wow. Es un inicio, pero acaso de llegaron. Comían con los cupones porque no había para comer y ahora son multimillonarios. Eso es algo, pues como para reflexionar, ¿no? Porque mucha gente de repente se queja, dice que no le resulta nada, que no, que la cosa está muy difícil, que cómo le va a hacer para salir adelante o cómo va a hacer para elevar su nivel de vida o para ganar unos miles de pesos más. Y se le cierra el mundo. Y fíjate cómo a este hombre que hizo lo de WhatsApp no se le cerró nunca el mundo. Comía, medio comía con cupones y ahora es multimillonario. Entonces, pues es la cosa que hay que seguir luchando, hay que ingeniárselas, hay que continuar. Y bueno, pues vamos a seguir el programa de hoy porque esa es una anécdota que vino a colación por lo de WhatsApp y por lo de Mercurio. Pero entonces, cuéntanos, sí, pues ¿qué más podemos esperar, por ejemplo, estos últimos días de Mercurio retrógrado, que es hasta el 28, por suerte? ¿Qué más podríamos? Porque es curioso
que a la vez, este año 2014, Mercurio también nos da muy buenas oportunidades para hacer negocios, ¿no? Sí, así es, porque es el año en el cual está rigiendo 5, 14, o sea, regalo de Dios. Uh-huh. O sea, en cuestión empresarial, en cuestión de negocios, de comunicación, expresión, nos da este año una maravilla, sobre todo una maravilla de abrirnos los negocios, todo, crear negocios, buscarle. En cuestión económico, perfecto. Comunicación con Dios, excelente. Los cinco elementos, incluyendo el hétero, conexión con Dios, excelente. Nada más es fluirnos y pues llevarnos de la mano. Exacto. O sea, porque de repente hablamos mucho y chin, y ya no, y ya estamos ahí vociferando, maldito Mercurio. Pero también hay que tomar en cuenta que este año Mercurio nos ayuda muchísimo para negocios y todo lo que nos dice Iván. Entonces, pues nada más de que saber agarrar la ola, ¿no? Siempre sí, saber es. Agarrar la ola de la energía y pues treparse. Ahora bien, para el primero de marzo nos viene otro planetita, otro planetita que viene retrógrado, que sería Marte. Marte. ¿No? Marte, de hecho, es un planeta para los hombres, la identidad masculina. Representa eso. Para las mujeres representa la pareja ideal o la relación con los hombres. En este caso, Marte nos invita a reflexionar mediante signo de Libra, a que tengamos un equilibrio en la templanza, la paz. Porque Marte, a nivel personal, tiende a caer una cierta lujuria inconsciente. No es mala, simplemente controlar ese impulso, vamos a llamarle, de las pasiones bajas, de todo ese aspecto. No es malo, es bueno, simplemente es equilibrar. Y también dura aproximadamente como 52 días, más o menos. O sea, sí es un buen ratote. Hasta mediados de abril, ¿no? Ajá, exacto, sí es un buen ratote lo que dura. Y aprovechar esos 52 días, o sea, hasta por algo nuestros ancestros formaron el 7, 52 días, o sea, 7, o sea, formar una alianza con nosotros mismos, parte masculina, tanto con hombres como mujeres. Y hombres, no sean agresivos, no equilibren sus emociones, porque a los hombres les va a dar su ¿cómo se llamarle? El instintivo, el lado instintivo, el lado animal va a salir mucho. Eviten el tráfico, mentar la madre, eviten, no personal. O sea, Dalai. Y más en Libra, o sea, es un poco más tranquilo, pero aún así Marte. Sí, muy equilibrados, tratar de mantenerse calmados, ¿no? Uh-huh. Que no se les suba la sangre a la cabeza. Así es. Uh-huh. Pues sí, pues estas son las recomendaciones para estos días con Mercurio y con Marte. Y pues además hoy vamos a hablar de cosas más interesantes, todas interesantes, pero lo vamos a hacer regresando de este pequeño corte. Entonces, síganos escuchando, síganos viendo aquí en Conciencia Planetaria con Aininti.